¿Qué tal? Muy buenas noches. Tal vez esto implique un desafío, pero lo hacemos con entera responsabilidad y con total interés. Volver de nuevo a la televisión de Catamarca a través de un programa de folclore, por supuesto, es altamente responsable porque sabemos que estamos defendiendo junto a todos ustedes algo que nosotros queremos y que respetamos profundamente, como es nuestra identidad de argentinos y latinoamericanos. Nuestra convocatoria, que comienza a partir de esta noche por Sedeco Canal 2 con el tecnicismo de Videotec, simplemente va a querer ser o será sin ninguna duda una cita con todos los cantores, con todos los poetas, con toda la gente que de una forma u otra manera hacen nuestro país Argentina o nuestra América Latina. Esto es simplemente Alta Dimensión en Folclore, un programa que desde hace largos 17 años está acompañando o tratando de ser, junto a todos ustedes, un mojón para abrir nuevas sendas, nuevas expectativas, nuevos objetivos en esta búsqueda incesante de nuestra identidad. Nuestro profundo agradecimiento a Sedeco Canal 2, nuestro profundo agradecimiento a Videotec y muy especialmente a nuestros anunciantes que confiaron en nuestra responsabilidad para abrir nuevamente esta brecha junto a toda nuestra gente, junto a esta Argentina que tanto queremos y que tanto amamos y debemos respetar. Simplemente para todos ustedes, Alta Dimensión en Folclore, y como primer número o como primeros artistas invitados, Catamarca 3 junto a todos ustedes. Amita, ¿por qué te fuiste dejándonos tan solos a nosotros y al papá? Mucho he perdido en la vida que es imposible recuperarlo. El dolor me parte el alma y no hay consuelo para calmarlo. Hoy la casa está vacía y los jardines se están secando. Y en lugar de los niñitos ni los juguetes desordenados. Yo se la llevo hacia el cielo, no estoy llorando, el pecho me arde. Quedaron cuatro pequeños que ya no tienen calor de madre. Quedaron cuatro pequeños que ya no tienen calor de madre. Vuelvo del trabajo, los noto tristes, desanimados. Con sus caras de inocente me están diciendo, la extrañamos. Por las noches me preguntan que si mamita está mirando. Siempre les contesto, desde una estrella nos va guiando. Dios se la llevó hacia el cielo, no estoy llorando, el pecho me arde. Quedaron cuatro pequeños que ya no tienen calor de madre. Quedaron cuatro pequeños que ya no tiene calor de madre. Calor de madre. Calor
En la apertura del programa nosotros simplemente quisimos hacer un reconocimiento y un total homenaje a gente nuestra que desde hace largo tiempo anda haciendo la música del país, y con qué calidad y con qué dignidad. Catamarca 3 lo hemos elegido para este primer programa por Sedeco, para que usted viva junto a nosotros un tiempo junto a la mejor música del país. Hugo Nani, Amado Narváez, Héctor Morales, ¿qué tal? El gusto inmenso de estar compartiendo con ustedes, y nos imaginamos que tienen un saludo cordial para nuestra gente. Bueno, sí, indudablemente. Te agradecemos, Carlos, a vos, tus palabras, y a la gente del canal también por habernos invitado al primer programa. Es un gusto para nosotros, y como es siempre, es lindo utilizar, en esta forma decirlo así, utilizar un medio de comunicación nuestro, catamarqueño, como es en este caso el canal de televisión de Sedeco, para llegar una vez más a nuestra querida gente, ¿no? Amado Narváez, el gusto de estar compartiendo contigo, y bueno, acá estamos. Amado Narváez, tu saludo para nuestra gente. No, ¿qué tal, Carlos? Vaya saludo para toda la gente linda que, sin lugar a dudas, queremos poner de manifiesto de que Carlos H. es un hombre de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Estamos más que seguros que toda la gente te va a acompañar a través de este canal de televisión. Estamos muy contentos porque sabemos que seguís firmes defendiendo nuestras tradiciones, y bueno, estamos predispuestos para cantarle y entregarles nuestros temas. Hugo Nani, de pronto, significa dentro del grupo un hombre con una personalidad bastante inefable y complicada a la vez, y que gusta de esa sonrisa fácil, amena, amiga. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Como vos lo decís, somos amigos tuyos, y por cierto, de toda la gente de este canal, ¿no? Que está empezando, pienso yo que va a ser un comienzo de un ciclo interminable, ¿no? De nuestra folclórica catamarqueña. ¿Cómo andas, Carlito? Gracias, Hugo, eso esperamos. Nosotros simplemente queremos rendir a través de este programa, de nuestro Alta Dimensión del Folclore, el justísimo homenaje a la gente que anda en nuestra provincia de Catamarca haciendo cosas y cantándole al país y a nuestra provincia. Catamarca 3, ustedes y nosotros vamos a compartir toda su emoción cancionera a través de Alta Dimensión en Folclore. Gracias. Juventud ilusionada, nunca detenga tu andar, sigue buscando el camino hacia la felicidad, que un mañana no está. Mercaderes de tristeza a tu puerta llamará, salvadores de tinieblas te venderán, que burlando tu inocencia ellos te juventud de mi Argentina, no te dejes engañar por el flagelo de la droga, esa droga que priva tu libertad. Que no marquen tu camino, no pierdas tu identidad. El flagelo de la droga no prive tu libertad. Soledad son las que atrás.
hace algún tiempo llegaban estos tres amigos nuestros a nuestro programa que hacíamos por radio en la vieja LW7 Radio Catamarca. Eran Héctor Morales, Amado Narváez, Hugo Nani, Catamarca 3, quienes nos entregaron la primera parte de este programa que luego de esta pausa comercial sigue y estamos con todos ustedes. Indudablemente, este tipo de programas tiene sus momentos felices, los momentos de plena satisfacción, porque estar a la par o al lado de un hombre que comulga los mismos ideales, idénticos objetivos, cual es defender a ultranza lo que importa y signifique nuestras tradiciones, realmente es un gusto. ¿Quién lo conoce al doctor Joselín Cerda Rodríguez, creador y que dio nacimiento hace algún tiempo a la Asociación Indoamericana Juan Chelemín? ¿Quién lo conoce al doctor Joselín Cerda Rodríguez a través de los muchos años que estuvo latente, presente en la Radio Nacional haciendo Hablemos de Nuestras Raíces? El doctor Joselín Cerda Rodríguez, esta noche junto a todos ustedes en nuestro Alta Dimensión en Folclore. Doctor, muy buenas noches, el gusto de estar compartiendo este tiempo con usted. Buenas noches, Carlos, y me alegro que de nuevo Alta Dimensión en Folclore aparezca para que el pueblo de Catamarca, nuestra comunidad en general, se entere de nuevo o esté al tanto de todo lo que pasa sobre este tema tan importante y tan venido a menos en estos últimos años, ¿no? Precisamente por la indiferencia o la reacción en contra de mucha gente. Doctor, queremos saber, y nuestra gente quiere saber, ¿cuál es el hoy, cuál es la actualidad de la Asociación Indoamericana Juan Chelemín? Nuestra asociación siempre está vigente. Con más o menos actividad, nosotros hacemos siempre algo para que nuestra gente se mantenga más o menos unida en el tema, no solamente de las culturas indígenas, sino también de la tradición, de nuestras tradiciones. Por ejemplo, es bueno aprovechar este momento para hacer conocer de que nuestra última actividad la realizamos el 1 de agosto en el Museo Juan Chelemín, que es particular y que depende de don Ramón Rosa Machado, a donde festejamos o recordamos la tradición de la Pachamama. El 1 de agosto y todos los años es la segunda oportunidad que lo hacemos y lo vamos a repetir año a año. El día 1 de agosto es el día de la Pachamama. De manera que hay un grupo numeroso de amigos, de allegados y de miembros de la comisión, realizamos una locreada que resultó muy favorable, con muchísimo entusiasmo, y cumplimos con el rito de homenaje a la Pachamama que se realiza en ese día, 1 de agosto, repito, en todo el noroeste argentino, pero sobre todo en Jujuy, Salta, por supuesto en la parte de Bolivia, y acá en Catamarca es el segundo año que nuestra asociación lo rememora. Doctor, ¿cuál es la respuesta que tiene de nuestra gente con respecto a los objetivos que busca claramente la Asociación Indoamericana Juan Chelemín? Bueno, la respuesta es buena, pero indudablemente nuestro país, que es sobre todo un país de inmigración, el conjunto de la sociedad ha ido haciendo a un lado nuestras tradiciones, recordando en cambio las suyas, tanto de tantas colectividades extranjeras que hay en el país, ¿no? Respetamos, por supuesto, su idea, pero nosotros creemos
que es primordial recuperar las tradiciones del país en que vivimos, en este caso la República Argentina, que tiene tradiciones valiosísimas y que lógicamente no solamente han ido lentamente pasando al olvido o a la indiferencia, que a veces es peor, sino creemos que a causa de eso nosotros, los que tenemos apego por las cosas de la tierra nuestra, de la tierra de la Pachamama, tenemos que hacer de nuevo nuestra revalorización de nuestras tradiciones. Y por eso precisamente es que yo colaboro en todos los aspectos en este sentido. Y en este caso con su programa Carlos Barrio Nuevo, que es fundamental que acá en Catamarca rememoremos, recordemos y hagamos de nuevo una especie de resumen de lo que significan las tradiciones nuestras. Doctor, así las cosas, ¿quiénes serían o quiénes son los responsables para revertir esta situación, este panorama que lamentablemente vive nuestro país, como es marginar nuestra identidad a través del olvido, a través de las cosas olvidadas? ¿Qué debemos hacer o quiénes serían los responsables fundamentales para que esto no ocurra de acá en más? Creo yo que es un trabajo de hormiga. Nosotros, los nativos, los que hemos nacido y los que llevamos la sangre aborigen, somos los primeros responsables de que o se olvide o se recuerde de nuevo todo lo que nos corresponde por tradición. Amplia es la palabra tradición, abarca muchísimos aspectos de la vida del individuo y de los pueblos. Entonces creemos que nosotros los nativos debemos hacer comprender a la gente que ha venido de otras patrias de que el respeto que ellos nos deben por haberlos recibido en este bendito suelo de nuestra república, deben conocer por lo menos lo que significan las culturas indígenas y lo que abarca la tradición. Por eso corresponde que en programas como el suyo, de programa no solamente folclórico, sino tradicionalista en todos los aspectos, llegue a las amplias masas, a la comunidad en general de Catamarca o del noroeste argentino, para que con ese aval, esa especie de recordación de lo que significa tradición, volvamos de nuevo a encauzar al pueblo en general, con todos nuestros amigos o conocidos que vienen de otros países, hagamos una especie de reiniciación, de volver a andar los caminos de la tradición. Por último, doctor, en esta vida que transitamos, lamentablemente ocurren hechos que van a contramano de lo que realmente corresponde, de lo que realmente debe ser cierto y existir. Radio Nacional supo tener en su momento un programa dirigido por usted, Hablemos Nuestras Raíces, y que por el momento está fuera del aire. Queremos saber, porque esto responde a un hecho ridículo y anecdótico, queremos saber cuál es el por qué motivos hoy no está Hablemos Nuestras Raíces en el aire. Sí, mi programa, Hablemos de Nuestras Raíces, tenía una finalidad exclusiva, no solamente cultural, nativista, de recuperar la identidad nacional nuestra, sino un aspecto general de volver a encauzar lo que significan culturas indígenas y lo que significa tradición. Lo llevé así, con altura, con respeto, pero bastante polémico en muchos aspectos durante 7 años. Pero
12 de octubre del año pasado, cuando se iban a cumplir, cuando se cumplieron los 500 años de conquista y colonización de América, se me comunica a través de la dirección de LRA 27, Radio Nacional de España, me equivoqué, Radio Nacional Catamarca, de que yo tenía que dejar el programa y volver recién en marzo. Me llamó poderosamente la atención de que justamente mi programa, la última edición de mi programa, se cumplió el 10 de octubre. Yo iba a hablar precisamente de lo que significa, como fue reiterativamente en mi programa, de lo que significó la conquista y colonización. Es decir, que justamente y llamativamente ese día se me comunica que ya mi audición había terminado y que debía regresar en marzo del año siguiente, del 93. Entonces, yo lo tomé las cosas con calma, pero para mí significó una censura previa. No había que disgustar al rey de España, que venía a América para hacer en la parte donde desembarcó Colón hace 500 años una especie de homenaje a la españolización del continente. Yo no estoy de acuerdo con eso, y hubo en toda América, precisamente ejecutado por los pueblos indígenas y nativos del continente, una reacción en contra de los 500 años de conquista y colonización. Y mi programa tenía precisamente ese objetivo. Entonces se me acalló precisamente en ese momento y se me mandaba para el año siguiente. Yo no me considero chirolita, que se lo puede hacer callar y hablar cuando otros quieren. Entonces no volví más al programa y se acabó ese Hablemos de Nuestras Raíces, que significa para nosotros, para los nativos, para los que pertenecemos a América, y en este caso a Catamarca, nos pertenece todo lo que significa americanismo, todo lo que signifiquen culturas indígenas, todo lo que signifique tradición, y yo no puedo callar. Buscamos alguna rendija por donde hacer aparecer nuestras cosas, y la asociación Juan Chelemín tiene precisamente ese fin, de que no nos callamos, no podemos aguantar la censura previa sobre cosas que nos pertenecen y que son absolutamente nuestras. Y no consideramos que ni el rey de España, ni la embajada española, ni el cónsul español en Catamarca tienen ningún derecho a prohibir un programa por una de nuestras radios. De manera que ahora que tengo la oportunidad y que usted me pregunta, hago llegar a la comunidad catamarqueña este dato anecdótico que significa una censura y que hasta este momento yo me lo había callado, precisamente porque considero de que no hay muchos medios como para hacer oír nuestros reclamos, nuestra posición rebelde, nuestra posición polémica. Y aprovecho su programa, Alta Dimensión en Folclore, para hacer conocer cuál ha sido el motivo de la suspensión de mi programa Hablemos de Nuestras Raíces. Doctor, muchas gracias por la deferencia en atendernos. Y yo le agradezco a usted, Carlos H. Barrionuevo, por la oportunidad que me da
de hablar una vez más de las cosas que nos pertenecen. Es catamarqueño, es argentino, es americanista. Se llama Joselín Cerda Rodríguez y estuvo junto a ustedes a través de Alta Dimensión en Folclore. Bien, seguimos. Esto es simplemente para todos ustedes, nuestro Alta Dimensión en Folclore, primer programa de este ciclo 1993. El señor que está a mi lado es un músico talentoso de Catamarca y se llama Raúl Romero. Este otro señor y entrañable amigo, respetado amigo, se llama Ángel Cruz y es oriundo de Belén. Sin duda constituye todo un gusto estar firmando con gente amiga o estar trabajando con gente que hace mucho por la música del país. Este señor que tengo a mi lado también, un entrañable amigo, se llama Juan Ramallo, es oriundo del departamento Ancasti y por sobre todo es un excelente músico. Otro amigo, también de Catamarca, hoy reside y vive en nuestra San Fernando del Valle, en las mil viviendas, y es uno tal vez de los hombres o de los músicos que constituyen una atracción particular dentro de este grupo que lo vamos a presentar. Se llama Manuel Varela y es el dueño de todos los Zapucay. Y uniendo estas voluntades, Manuel Varela, Juan Ramallo, Ángel Cruz, Raúl Romero constituyen hoy los amigos del chamamé. Un saludo muy alegre a la gente del litoral. Con mi acento catamarqueño, este chamamé les quiero entregar. También les mando mis versos abrazados a esta melodía que florece en mi guitarra, toda llena de encanto y de alegría. Reciban también, hermanos, el manto de nuestra Virgen Morena, bordado por curtidas manos, chaza y estirpe aborigen. Rumores de brisas, melodías que se van como palomas al viento, les lleguen mis versos, acompañado de un Zapucay. Estamos en nuestro Alta Dimensión de Folclore, ya los minutos y los tiempos finales de este primer programa por Sedeco, y la satisfacción realmente amplia de estar compartiendo con usted este tiempo junto a la mejor música del país. Los amigos del chamamé, Juan Ramallo, Manuel Varela, Ángel Cruz, Raúl Romero. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va para nuestro programa? Tu salud. Muy bien, Carlito. Muy contentos, ya sea que te diré que esta es nuestra primera experiencia en ya sea un programa televisivo, ¿no? Y bueno, trabajando con nuevos repertorios, ya preparando para material para nuestro segundo cassette. ¿Hay fecha definitiva, fecha tentativa para este segundo trabajo? Y aproximadamente los primeros días de octubre vamos a viajar, posiblemente se haga un sello discográfico en Córdoba.
alguna gira por provincias vecinas, y fundamentalmente sabemos que ustedes tienen la posibilidad de estar en alguna provincia del litoral argentino. Bueno, sí, surgieron propuestas, pero vamos a estar en una provincia vecina, acá en Santiago del Estero, donde nos invitaron para una actuación. También vamos a volver por el oeste de nuestra provincia, para Siján, São Gil, que también hay proyectos de nuevas actuaciones. Gracias, Raúl, el éxito, que lo siga acompañando, es nuestro deseo. Imaginado, porque Alta Dimensión en el Folclore prácticamente los vio nacer y está ampliamente satisfecho por este presente de ustedes. No, muchas gracias a vos, Carlos. Mis versos ya va saliendo este canto, que naciera en mi guitarra toda llena de encanto. Expresión que quiero tanto y alegría en mis paisanos, cuando suene el acordeón y el zapucay de mis hermanos. Rescatando de sus manos las vivencias compartidas, costumbres que se hacen canto de la quiaca a las Malvinas. Esta es música argentina, muy distinta a la extranjera, y la suelto para el que quiera comparar. Dejen nomás que vengan los de afuera y que retucen cuanto quiera, como sea y a su modo, porque veremos, amigos, cómo se revuelca el toro. Muy bien, estamos en nuestro Alta Dimensión del Folclore, ya transcurriendo los últimos minutos de nuestro programa. ¿Quién puede dudar que de pronto Catamarca 3 y los amigos del chamamé constituyen hoy por hoy en nuestra provincia de Catamarca elementos o artistas de gran valía que no hacen nada más que hacer la música del país con esta dignidad, con esta altura y con este respeto? Vamos a un tema nuevo de Catamarca 3 y luego sí a nuestro final. Hija de las seis lunas, naciste mudita nomás. Siempre soñé contigo, poder contigo cantar, y solo aprendí a quererte de lejos no más. Limpiar tu roble, cuidar tu cara, cambiar tus cuerdos, sin lastimarte y esperar siempre que algún amigo te dé la vida.
hablar y al amor le cantaba, pero es la realidad y no se puede escapar. Siempre soñé contigo, poder contigo cantar, y solo aprendí a quererte de lejos nomás. Limpiar tu roble, cuidar tu cara, cambiar tus cuerdas, sin lastimarte y esperar siempre que algún amigo te dé la vida. Amiga mía, guitarra muda, que estando cerca estás tan lejos, mis manos, aunque te quieren, no te darán la vida. La ira y la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Claro, se afirma que los momentos felices se viven de a poco, se viven por instantes, se vive únicamente por momentos. Este, sinceramente, les comento que es un hecho muy feliz para nosotros, como es poder regresar a la televisión de Catamarca. Muchas gracias por su presencia junto a nosotros. Nosotros nos sentimos sumamente satisfechos y contentos por este hecho de estar nuevamente junto a todos ustedes, posibilitando vivir este tiempo junto a la mejor música del país, sin ninguna duda, nuestra música folclórica argentina. Volvemos el próximo sábado a esta hora, hora 20, para de nuevo compartir, reiteramos, la mejor música del país a través de nuestro Alta Dimensión en Folclore. Obviamente siempre por Canal 2 Sedeco. Buenas noches y muchas gracias.